Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, Alex. Hello, Tania. Hello, Diana. And Gladys, Hector. Okay, it's good to have you here. It's good. I hope you have had a wonderful weekend and that you are ready for today to start the session objective number 2. So I'm going to share with you my platform, my screen of the platform. It says that for today, we are going to start the section, section number 2, lesson objective 2.0. It says, by the end of this class, you will become familiar with common objective language that people have in their bags. Okay, so we are going to see some of this vocabulary that later we will use in order to use the demonstrative pronouns. So in order to complete this, you need to watch this video that says, what's in your bag? ¿Qué hay en tu bolso o en tu cartera? ¿Verdad? Eso es lo que dice. And there you have different items like sunglasses, a CD player, a wallet, a hairbrush, a cell phone, a camera, an address book, and so on, okay? So maybe you can describe some of the issues that you have in your bag, okay? Se llama bag, bolso, cartera, ¿verdad? You can have also a backpack. Un backpack es una mochila que se cuelga en la parte de atrás. We have the wallet. El wallet es la billetera. En el caso de las chicas, el purse, la carterita, ¿verdad? But the bag is the big one. La cartera es la grande, ¿verdad? El bag. La cartera donde llevamos todas esas cosas. Okay, later I will advance, so I would like to ask you to please play this video and that you can watch it and repeat the name of the items in order that you can have more vocabulary. So for today, I'm going to focus on the lesson objective 2.2 that says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Vea. Esta es una I corta, ¿verdad? Que casi no se oye, es this. Pero cuando yo digo this, se ve como que se me dibuja una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Y abro más, porque es una I más larga, this. Entonces esa es la diferencia, this, como que voy a decir disco en español, pero ya no digo el CO, sino que disco, this. Y these, es más abierto. So, in order to continue practicing this this part, you will have this video that says this and these, okay? What's this? It's an earring. What are these? They are earrings, singular and plural, okay? So remember that it's is the contracted form of it is. There is the contracted form of they are. And what's is the contracted form of what is. Okay. So I'm going to stop sharing. Vamos a avanzar. And, okay, after we finish today's class, we will be able to complete the knowledge check. And the knowledge check says, look at the images below and form the correct questions or answers, okay? So the example says, what are these? They are kids. So it says that you have to observe and say, what's this? For example, what's this? It's a CD player, it's a backpack, it's a radio. So you can expand. For example, for number one, for number two, okay? You look at the picture and you look the number of the drawing, okay? Aquí la clave está en expandir, expand, right? Or have a minus zoom, more or minus zoom, right? If you expand, you will be watching closer. So in the number two, what do you think, what is this? It's a CD player, it's a backpack, or it's a radio? What do you think? ¿Qué piensan? It's a CD player.
It's a city player. So that's what you are going to do. Entonces eso es lo que vamos a hacer. You are going to watch the items and then you will check on the right answer. Van a chequear en la respuesta correcta. So you have six different questions. Tienen seis diferentes preguntas. So I'm going to start my presentation. So I'm going to stop sharing the platform. Tomorrow we will continue with the yes, no, and where questions with the verb to be. But this is going to be tomorrow. So I'm going to stop sharing and I will share the presentation that I have for you today. Okay, I hope that all of you can watch my screen. In my screen, I have the demonstrative pronouns. So that's what we are going to study and practice today. So let me, as I said before, we are going to study this and these. En la plataforma solo aparecen estos dos, ¿verdad? Los que están en verde. This and these. Pero como son muy similares, yo les voy a enseñar la familia completa que es that y those. Ok, pero para los ejercicios de la plataforma quiero aclarar, solo vamos a trabajar con this y these. Ok, so, for near, in distance, and singular objects, we use this. This is an apple. Esto es para objetos singulares y cercanos. You can see that I can touch it. Usted puede ver que yo la puedo tocar, ¿verdad? Con el dedo. Esta es una manzana. But if I have more, si tengo más, if I have the plural, they are close, están cerca, pero I have more than one. Tengo más de una. Okay, they are near in distance. Están cerca en distancia. But they are more than one. They are plural. So I say, these are apples. These are apples. Note la diferencia. This, como que voy a decir disco en español, pero no termino de decirlo. This, una I bien discreta, bien corta. These, una I más larga. Okay. What about that one? That is used for far in distance objects in the singular way. That lo utilizamos para objetos que están far. Far quiere decir lejos. Far in distance. Lejos en la distancia. So look at the finger. The finger is pointing out because it cannot touch it. El dedo lo está señalando porque no lo puede tocar, ¿verdad? But if I have plurals that are far in distance, si tengo plurales que están lejos, ¿verdad? En la distancia. I say those. Those are apples. Aquellas son manzanas. Aquella es una manzana. Entonces, esta es aquella, aquello, aquel, aquellos, aquellas, es el plural. ¿Okay? Entonces, el que estamos estudiando en la plataforma es this, esto, esta, este. Estos, estas, estos. Okay, I will mute you all in order that we can listen each other. And later I will let you to open your mics. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Okay, here I have more examples. This is a sandwich. It's very close to the boy. It's only one. It's singular. That's the plural. These are sandwiches. Look, I add an ES, agrego ES, ¿verdad? Porque estoy hablando de two, right? Y entonces, como es plural, more than one, I use these. And that is the other part that I was talking about. That is a banana, is far. Look, the distance is far. Those are bananas. They are four bananas, so we have plural. Those, but they are far. Those bananas. Okay, so. Okay, perfect. So here in a chart, aquí los tenemos en un cuadrito, ¿verdad? Near significa cerca, far, lejos. Singular, near singular, this. Cercano singular, this. Near plural, these. Cercano plural, these. Far, lejos, singular, far, singular, far, that. Plural, far,
those. Okay, here I have another example that show you. For example, here quiere decir aquí. Cuando las cosas están aquí, close to me, cerca de mí. I say this and these. Singular, this. Plural, these. There, allá. Ese there significa allá, lejos, ¿verdad? That, singular. Those, plural. For example, here, close, aquí, cerca. This book, este libro, only one. Look. Here, close, aquí, cerca, right? These books, plural. There, not close, allá, significa no está cerca. Only one, singular, that book. There, not close, allá, que no está cerca, but plural, those books. Plural, because I have more than one. So, another example with the demonstrative pronouns in singular for the close objects. This is a red pen. These are blue pens. Okay? También podemos utilizarlo para decir, do you want this? ¿Quieres esto? También lo puedo utilizar como adjetivo cuando están, a ver, aquí quiero aclarar, son pronombres demostrativos cuando estoy utilizando inmediatamente después de esas dos palabras el verbo to be. Lo ven ustedes aquí, this is a red pen, these are blue pens. Pero también se convierten en adjetivos cuando yo digo this pen is red. Vean que cambia, ¿verdad?, la estructura de la oración, porque si lo, acá lo que sigue no es el verbo to be, sino el noun, el objeto del que estoy hablando, right? Y siempre utilizo un verbo to be, pero la estructura cambia. Pero no nos vamos a meter mucho en esta parte, sino más bien a dominar cuál es cuál, ¿ok? Plural, these pens are blue, ¿ok? So, let me advance. And here I have more examples. In the demo, for demonstrative adjectives, I said, this chair is broken. That car is expensive. These clothes are wet. Those birds are flying south. ¿Vea? Está describiendo algo que yo estoy señalando. This chair, esta silla, está quebrada. That car is expensive. Ese carro o aquel carro es caro. These clothes are wet. Esas ropas están húmedas o mojadas. Those birds are flying south. Aquellos pájaros o aquellas aves están volando al sur. What about the demonstrative pronouns? En este caso, vea, tengo inmediatamente, para que sea un pronombre demostrativo, inmediatamente de la palabra, ¿verdad?, que me sirve para señalar, y si es singular cercano o singular lejano o singular, perdón, plural cercano, plural lejano, utilizo de inmediato el verb to be. Estos son los que están de ejercicios en la plataforma. Digamos esto, este modelo, esta estructura de pronoun. This is my chair. Esta es mi silla. That's Peter's house. Aquí, si se fijan, estamos usando el posesivo que trabajamos la clase anterior, ¿verdad? La apóstrofe y la S. That is Peter's house. Aquella es la casa de Peter. These are her clothes. Estas son sus ropas. Those are migrating birds. Aquellos son aves o pájaros migratorios. Okay, here I have more examples and I have some drawings. This, the definition is for people and things that are near to the speaker or listener. Para personas y cosas que están cerca de la persona que habla o que escucha. To introduce someone, también para presentar a alguien, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, yo les dije que cuando presentábamos a alguien podíamos decir, this is my friend María, this is my friend Paul, this is my friend John, ¿ok? Entonces decimos, this is. On the phone, to introduce yourself. Cuando hablamos por teléfono, yo no digo,
I am Patricia. Eso lo hago cuando estoy face to face. Cuando estoy frente a usted, yo le digo, I am Patricia de Morán. O le digo, my name is Patricia de Morán. Pero por teléfono yo digo, hello, good evening. This is Patricia speaking. How can I help you? Esta es Patricia hablando. ¿Cómo puedo ayudarle? Entonces, remember, please remember, always you speak by phone. You say, this is, and your name. This is Patricia speaking. How can I help you? Okay, to talk about things that are near in the time. For example, this coming week, this Friday, this weekend, ¿verdad? Para decir este fin de semana, este viernes, esta semana que viene, porque está, es cercano, ¿verdad? Entonces yo digo this. With in time phrases such as this summer, lo que les decía, el verano que viene, this winter, el invierno que viene, this week, la semana que viene, this year, este año. To refer to something that is going to happen in the future, para referirnos a algo que va a pasar cercano en el futuro, ¿verdad? For example, this Christmas I will celebrate at home with my family, God willing. Primero Dios, esta Navidad celebraré en casa con mi familia. Entonces, algo que va a ocurrir, ¿verdad? En el futuro. Or something that we are going to say or do. O algo que vamos a decir o hacer. For example, this July we will come back to work. Este mes de julio regresamos al trabajo, por decir algo. Ok, these, vea. Plural cercano. For people and things that are near to the speaker es similar, solo que estamos hablando de más cosas, ¿verdad? To talk about things that are near in time. That. Estos son los otros dos adicionales que les estoy enseñando. For people and things that are not near to the speaker or listener. Not near. No están cercanos. To talk about things that are farther away in time. Para hablar de cosas que están más lejos en el tiempo, ¿verdad? To refer back to something that has just happened. Como para recordar en el tiempo algo que ya, o que justamente ha pasado, ¿verdad? For example, do you remember that celebration of your birthday last year? ¿Te recuerdas de aquella celebración de tu cumpleaños el año pasado? O sea, es algo que es relativamente reciente. Those, for people and things that are not near us, de nuevo, para personas y cosas que no están cerca. To talk about things that are further away in time. También nos sirve para hablar de cosas que están un poco más lejos en el tiempo. Okay, now, I have here this conversation. So this is a meeting, this is a practice that it's called meeting people. And it says, Batman, hi Mafalda, how are you? Hey Bat, fine and you? Who's your friend? This is Robin. Robin, this is my friend Mafalda. Nice to meet you. And you? Hey, that's a cool costume. Thank you. It's my superhero costume. Are you interested in saving the world? Yes, but not in customs. And where are you from? I'm from the States. And you? I'm from Argentina. That's cool. See you later then. See you. Okay? So, it's a very funny conversation between Mafalda and Batman, and Robin. So, I will need this, I would like to ask you to please take a picture of this. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen de esa conversación. I will send it to you to the, to your WhatsApp group. Se la voy a mandar yo también al grupo de WhatsApp. Pero si usted puede, please take a picture. So, let me share with you now. Okay, so I would like to ask if you have questions. ¿Tenemos preguntas? Questions so far? If not, si no tenemos preguntas, I will send you to the breakout room in trios and I will ask you to please try to perform that conversation. Entonces, si no tienen preguntas, lo voy a enviar a los salones para que en tríos podamos practicar esa conversación. ¿Qué vamos a hacer? What we are going to do? We are going to take a role. Vamos a tomar un rol, ¿verdad?
obviously with your own names, por supuesto con sus propios nombres, ¿verdad? And the idea is that you can introduce your friend. La idea es que utilicen este patrón para introducir a su amigo, ¿verdad? Si no quieren hablar del traje de superhéroe, está bien, pero pueden utilizar, for example, that's my superhero t-shirt, ¿verdad? Esta es mi camiseta de superhéroe, ¿verdad? Or whatever. O usted la puede adaptar como usted quiera. Right? But the idea is that you can use this, that, and the demonstrative pronouns that you are using this. Pero me interesa que utilicen sobre todo este, que utilizamos para presentar a alguien. This is my friend, fulanito. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay. So let me see. We will have 9 breakout rooms. Vamos a tener 9 salones. So I ask you to please join when you receive your invitation. Les voy a pedir que por favor se puedan unir cuando reciban la invitación. Diana, Javier, and Yanni, do you have a problem by joining the groups? ¿Tienen alguna dificultad, compañeros, para unirse a los grupos? Hello, Diana. Okay. Javier and Yanira, are you okay? It's Robin. Robin, this is my friend, Carly. Nice to meet you, this is Robin. Yo digo, hi, Daphne, how are you? Sería Daphne como Mafalda, ¿eh? Ajá. De ahí sería, hi, Jonathan, I'm fine. And you? Who's your friend? Okay, this is, bye. Hi, Susana, how are you? Hey, Alex, perdón. Yes. Hola. Sí. Hey, Alex, fine, and you? Nice to meet you. And you, hey, that's a cool custom. Thank you, it's my super... Hero es la última palabra, no sé cómo se pronuncia, si alguien me ayuda. Custom. Custom es como el traje, ¿sí? Custom. Custom, yes. Ok, gracias. Perfect, you're welcome. Thank you, this is my superhero custom. Chicos, perdón que los interrumpa, les voy a mandar a alguien más para que se les una, ¿sí? Solo para que practique con ustedes y logra unirse. Espero que no le genere ninguna disrupción. Vale, no, está bien. Ok, see you in a minute. No. Hello, Jessica. Hi, how are you? Hola, Jessica. Can you hear me? Hello, hello.
Hello. ¿De dónde eres, Robin? Hola. Is everything okay? ¿Todo bien, chicos? Yo sé que están caras a rearmarlo porque solo son dos, ¿verdad? Sí, sí. No se preocupen. Creo que se le cortó la llamada al compañero. Sí. Sí, hola, hola. Hola, estoy teniendo problemas nuevamente. Ok, Javier, no se preocupe, está bien. Vamos a ver, compañera, si no, no se preocupe. Ya es segunda vez que me pasa que... Sí, a veces la conexión falla, pero no se preocupe, avancen lo que puedan y si no, yo asisto a la compañera si acaso le toca presentar. Ok. ¿Cuál es su nombre? Patricia. Sí, Patricia Liz. Mientras tanto, continúe usted en la práctica, ¿sí? Está bien. Ok, sí, en la mente. Thank you, teacher. You're welcome. Ajá. Sí. El Salvador, and you? I am from El Salvador, yeah. From El Salvador, solo from El Salvador, de El Salvador. Ah, ok. Sí, si yo digo I am Salvadorian, ahí sí, pero si no, si yo digo from, es solo from El Salvador. Okay? Ah, ok. Perfecto. Ok. Ay, no, estaban escuchando. sí, Nami, but you're doing great. Lo están haciendo muy bien. Solo okay. Ese detallito. Ok, sí, Nami. Budayan, not into. Custom and where are you from? I am from the States. And you? Hello? I am from Argentina. Hello, that's cool. Dear, Sara. Hola. Hola, perdón que interrumpa. Usted está solita, ¿verdad, Sara? Habemos dos, no, teacher. Ah, ok, perfecto. Está bien. Si tienen que hacer ajustes a la conversación para dos, está bien. Ok. Ok, teacher, gracias. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un ratito. Okay. I am from Argentina. My superhero costume. Are you interested in saving the world? In saving the world? Okay, okay. Sí, vaya, yo creo algo, que... Algo así la pronunciación. Sí, sí. Ajá, hola, si nos toca hacer la... ¿Tienen preguntas, chicos, sobre pronunciación? Estábamos viendo acá en el traductor la palabra costumes. Es disfraz. Sí, es el disfraz, el traje. Uh-huh. Yes, custom. Custom. Uh-huh. Ok, veamos otra. La palabra interested, así es, ¿verdad? Interested. Interesting. Interesting. Interesting, yes. Pero interesting. ¿Cuál están usando? Déjenme ver, quiero volver al diálogo. No, ahí es interested, porque está en pasado. Ajá. Are you interested? ¿Estás interesado en salvar el mundo? Are you interested? It. Suena con IT. Interested. Uh-huh. It. Ah, pues sí, está correcto. Entonces. Sí, interested. Yes. Uh-huh. Ok, perfect. Everything ok. ¿Todo lo demás bien? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Ok. Ah, pues sí, estaba correcta la pronunciación. Hi, teacher. Hi, dears. How are you? Hi. Is everything okay? Yes. Perfect. Una pregunta. Sí, adelante. Estamos aquí hablando que en la plataforma hay como comentarios de como los ejercicios. ¿Es necesario hacerlos o es como solo para un refuerzo? Fíjense que no tiene una puntuación, o sea, no es que eso le va a subir o bajar la nota, pero el objetivo es que usted practique en el typing, ¿verdad? Que usted haga su práctica. So, if you can do it, do it. Si lo pueden hacer, sería genial, ¿verdad? Pero no es que tenga una ponderación para la nota, eso sí, no lo tiene. Ok, perfect. Do you have more questions? ¿Más preguntas? La de el custom, ¿cómo se pronunciaba? Customs. Custom. Custom. En este caso, como es singular, custom.
Custom. Ah, yes. Custom. Yes. Thank you. Okay, see you in a minute. Okay. Okay. Perfect. Hello, hello, welcome back. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you bien. Finished? ¿Pudieron completar la conversación? Okay, excellent, very good. So I would like to ask one participant group to please start and show us what you did. ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué equipo quiere presentarse o presentarnos? ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Maybe Tania's team, el equipo de Tania, logró finalizar la conversación. Sí. Okay, would you like to perform? ¿Le gustaría presentar? Sí. Okay, perfect. No sé si están mis compañeras allí. Sí que nos habíamos asignado el papel de cada una. Okay, perfect. Okay, aquí estoy. Okay, you decide who starts. Ustedes deciden quién comienza. Voy a ser Batman. Okay, very good. Chicas, ¿ya están listas? Sí. Okay. Hi, Mafalda, how are you? Hey, Bud, fine. And you? Who is your friend? This is Robin. Robin, this is my friend Mafalda. Nice to meet you. And you? He's the cool costume. Thank you. It's my superhero costume. Are you interested in saving the world? Yes, but I am not in the costume. And where are you from? I'm from the state. And you? I am from Argentina. That's cool. See you later then. See you. Okay, later. Later. Later, más tarde. See you later then. Te veo más tarde entonces. Okay? Excellent. Yeah. Perfect. Perfect. Very good. Thank you. Okay, is there any team that decided to change the names? ¿Hay algún equipo que decidió personalizar los nombres? Vamos a ver, para hacerlo un poco diferente. Let's see, let's see. ¿Hay algún equipo que haya personalizado los nombres de Batman, Mafalda, Robin? ¿No? Vamos a ver el equipo de Mauricio. Are you three? ¿Están tres en su equipo, Mauricio? Sí, ya vemos tres. Perfect. Would you like to perform? ¿Le gustaría presentarlo? Okay. ¿Están listos, compañeros? Sí. Voy a iniciar. Yo inicio como Batman. Hi, Mafalda. How are you? Creo que con nuestros nombres. Oh. Inténtenlo. Ajá, vaya. Hi, Carly. How are you? Hey, Mauricio. Fine, you? How's your friend? This is... Hector. 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 Hector, uh-huh. This is Hector. Hector, this is my friend, Carly. Nice to meet you. Hector? Hector? Where are you, Héctor? Bueno, vamos a suponer que es Héctor y alguien más lo retoma. Yeah. Bueno, voy a seguir yo con este como Héctor. Sí, ok. I'd like to meet you. I'm you and you. Hey, that's a cool costume. Custom. Custom. Mm-hmm. ¿Cómo? Custom. Mm-hmm. Thank you. It is my superhero costume. Are you interested in
70 word. Yes, but I'm not in full costume. Are you from what and where are you from? I am from the state. And you? I'm from Argentina. That's cool. See you later, team. Then. Sí. Sí. Okay, perfect. Solo tres palabritas. La primera es interested. Interested. La segunda, saving the world. Eso creo que la hicieron bastante bien. Customs, que ya la dijimos. Y la otra, Argentina. En español es Argentina, es correcto. Pero en inglés es Argentina. ¿Sí? Argentina. Yes. Uh-huh. Ajá, y aquí, then. Later than. See you later than. Es como te veo más tarde o te veo luego entonces. Okay, perfect. Thank you very much, team. Muchas gracias. Okay, because of the time, we will stop the practice here. Por el tiempo, vamos a parar las presentaciones acá porque tenemos otros ejercicios. I need that you please can look at this next slide. And for example, here it says, these shoes are black. Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This, esta es una I corta. This. This plane isn't a toy. This cat is eating. That cat isn't eating. Those glasses are for reading. These glasses are sunglasses. Okay, so those are some sentences. Estas son algunas para que podamos ya practicar, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner mute para que no nos vayamos a distraer unos de otros, ¿verdad? O interrumpir. Pero quiero que repitan. I want you to please repeat after me each sentence. Quiero que repitan después de mí cada oración, porque si se fijan aquí ya vamos alternándolas. Y la idea es que usted pueda pronunciarla bien. Okay, so let's start. These shoes are black. These shoes are black. Pero quiero que se pongan mute, chicos. Solo lo van a hacer ustedes para ustedes. ¿Sí? Entonces, y yo lo hago para que ustedes vayan repitiendo después de mí. Okay? Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5 o'clock. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This plane isn't a toy. This cat is eating. That cat isn't eating. Those glasses are for reading. These glasses are sunglasses. Okay, so let's continue. Vamos a continuar. In here, we have, it says grammar quiz. This, that, these, and those. It says, complete the 16 sentences to score your knowledge of this, that, these, and those. So, I would like to ask you to please take a picture. Le voy a pedir, por favor, que le tomen una foto, porque vamos a volver a trabajar en los pequeños grupos. I want you to please take a picture to this. Tomémosle una imagen a esta. I will send it to you now. Se la voy a enviar ahora. But I will send you an extra one. Pero le voy a mandar una adicional. Because we have a complete exercise. Tenemos un ejercicio bastante completo. Of 2 slides. De 2 slides. So this is the next one. Esta es la siguiente. So let me take a picture. Vamos a tomar una imagen. And I will send it to you.
y se la voy a hacer llegar. Okay. What you are going to do is to please work in groups. Van a trabajar en grupos, trying to answer each sentence. Van a tratar de contestar cada oración by choosing one of the possible answers. Escogiendo cualquiera de las tres respuestas que tienen como respuesta correcta. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if you don't have questions, I'll send you now the invitation to join to the breakout rooms. Sí. Okay. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Sí, okay. Teacher. Perfect. See you in a minute. Otos. Es en plural, por el birds es pájaro, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí, yo creo que sé. Birds, pájaros. ¿Hola? Yo creo que sé. Those. Sí, aquellos. Ajá, death. Creo que esa es la B. Exacto. Creo yo esa puse, no sé. Sí, igual, eso creo. Por... Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? ¿Se están escuchando entre ustedes, chicos? Hello. Hola, hola. Hello, hello. Hi, teacher. Hi. Are you able to work together? ¿Han podido trabajar juntos? Yes. Okay, perfecto. No. Okay, see you in a minute. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí. Perfect. Excellent. See you in a minute. Okay. Ajá, over here are green. Ajá. O sea que esta. Ajá, o sea que esta está, entiendo. Dice por allá, o sea, está lejos. Está lejos. Ajá, o sea que sería. Está hablando en plural. En plural sería la C, ¿verdad? Ajá, la C. Aunque el this y el those es para los que están lejos. El this y el that es para los que están cerca. Pero aquí dice que los libros están sobre la mesa. Ajá, pero sería, el this es para uno, ¿verdad? Ajá, y son en son plural. Varias. Ajá, uh-huh. Sería this. Yo digo que these are your books. This. Bye. El tres sería, mi sombrilla está aquí. ¿Qué para saber? Hello. Hi, teacher. ¿Todo bien Hi. Por aquí? Do you need some help? ¿Algún apoyo? Yes. A ver. Estamos, bueno, ya como que completamos el primero. Que nos quedó así, como look at
birds. Sí, ajá, no. Look at these birds up there in the tree. O sea, la opción B, pero no sabemos si es así. Vaya, partimos de que es plural. Si fuera que sí. Es plural, estaría correcta la B. Pero dice up there in the tree, allá arriba en el árbol. Entonces significa que no están cerca, sino que están un poco más lejos. Entonces sería those, ¿sí? Those. Porque es plural, ajá. Pero lejos. Uh-huh. Those. Por lo de ajá, there. Por el árbol. Ajá. Oh, ajá. Okay. Ah, porque están arriba. There. Están arriba del árbol. Ah. Up there, up there. Ajá. Nosotros lo interpretamos como que están subiendo al árbol. Ah, no, no. Up there in the tree es ahí arriba del árbol. Entonces, como no los puedo tocar, es those. Up there. Cosa que no touch that. Está lejos. Sí, no los puedo tocar. Ok, please continue. Continuemos. Don't worry. Si no los completan, thank you, bien, teacher. Vamos a completar en el grupo. Ok. Sí. Ok. Perfect. Ok. Karen, tenías razón. El árbol es... Put on... My finger. Ahí sería, hola, doctor Smith, ¿podría, por favor, verme este corte en mi dedo? Ahí creo que es this, porque lo tiene de cerca y habla en singular. Lo de uno, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es this, literal. Literal. T-H-I-S, this. Uh-huh. Sí. Porque así sería, hello, doctor Smith. Could you please look at this cut on my finger? Doctor Smith, ¿podría por favor ver mi corte en el dedo? O ver este corte en mi dedo. Hi, Javi. Welcome back. Bienvenido, Javier. Hola, no le escucho. Hola, Javier. ¿Ahora sí? Hola, hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, estamos esperando a que los compañeros regresen de los breakout rooms. Ya lo llamé y vamos a resolver. Ahora sí. Sí, sí. Perfect, perfect, Javier. So we are waiting for people to come back. And then we are going to start solving the exercise. So let us wait. Vamos a esperar un ratito. ¿Verdad? Por ellos. Ok, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tratar de resolver el ejercicio. Les pediría si se pueden poner mute, chicos, y el que vaya participando, levanta su manita, ¿verdad? Y se quita el mute y me dice la respuesta. So, me gustaría que, vamos a ver, we have 16 and we have 18 people connected. We have 27 about, we have about 27. Tenemos casi 27 personas and 16. So we need only one answer per group. Necesitamos una respuesta por grupo. So who would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar? With the number one, con el número uno.
La idea es decir la oración, ¿verdad? La oración correcta, sí. La oración completa y luego decir cuál fue su respuesta, A, B o C. El grupo de compañeros René, teacher. Adelante. Adelante, René. Are you there, my dear René? Hola, hola, René. ¿Nos puede escuchar? Si no, usted, compañera, si tiene la respuesta, nos la comparte. Solo quítese el mute, porque no la escuchamos. El literal B, teacher. Ok, el B. Entonces, ¿cómo les quedó? Vamos a discutir esta. ¿Cómo les quedó la oración? Uh-huh. Look at... Ajá. Look at... This bears up three in the tree. Ok, perfecto. Vale. Vamos a ver qué dice Javier. Javier está levantando la mano. ¿Qué opina, Javier? Hola, Javier. ¿Qué opina de la respuesta? Is that right? Es correcta, dice Javier. Vaya, vean. Fíjense que aquí le voy a hacer la corrección porque en realidad estamos hablando de those. Le voy a explicar por qué those. Porque dice, look at those birds up in the tree. O sea que los pájaros están arriba del árbol. Por tanto, I'm not touching them. No los estoy tocando y no están tan cerca de mí. Entonces, en el number one, la respuesta es those. Sí, por la distancia que está de mí el objeto del que estamos hablando. Ok, very good. Number two, número dos. Vamos a ver quiénes me han levantado la manita. Ups, déjenme ver acá. Javier, pero Javier creo que ya había participado. Ricardo, adelante, Ricardo. What's your answer for number two? Hola, hola. Oh, hola, Ricardo. Sí, adelante. ¿Cuál sería su respuesta para la número dos? Ahorita sería en la número dos, literal A, sería this. Quedaría, okay. Are this your book over there on the table? Ok. ¿Son estos tus libros over there on the table? Vean, over there es allá. Entonces, el mismo caso de la número uno, ¿verdad? Over okay. There, ajá, porque tendría que haber dicho here o algo así como más cercano, que diera la sensación de más cercanía, pero over there es allá, entonces, cierto. That's the reason, ok, perfect. Ok, next, vamos a ver el número tres. La idea es esa, ¿verdad? Que lo veamos acá para que lo vayamos viendo. Number three. Y también dos en la primera, ¿verdad? Okay. Dos. Permítanme que ya perdí mi barra. Esta es la C. Esta está la chingonísima. C. Ok, vamos a ver si me deja desde acá, copiar y pegar. Los dos. La B. Ok, number three. ¿Cómo nos quedaría? My umbrella. Vea este, right here. ¿Qué sensación le da esa palabra, right here? Lista aquí. Justo aquí. Ajá. Justo acá. Ajá, entonces, ¿y cuántas sombrillas son? Es una. Only this. One. Entonces, ahí está. This. Ajá. This. Esa es una this, bien corto, ¿verdad? Porque el otro es... Ok, number four, dice, those apples are red. Aquí ya le da una oración. Aquellas manzanas son rojas, but... Over here es parecido a right here, ¿verdad? Eso es bien aquí. Entonces, ¿de cuántas manzanas estamos hablando? This. Plural, ¿verdad? Porque dice apples. Entonces es these, ¿verdad? These. Vamos a ver. Por eso tenemos que ver con cuidado el resto de palabras que están cerca de la oración para poder determinar. Hello, Dr. Smith. Could you please, dice, look at, vamos a ver, ¿hay alguien que tenga esta respuesta? Carly, por ahí veo la manita de Carly. Carly, do you have this answer? ¿Tiene esta respuesta, Carly?
Ya no sé. El... Ay, vamos a la 9. En la 9. No, no la tengo. No la tiene. Va, ok, está bien, no se preocupe. Va, dice, cut on my finger, en mi dedo. Si es en mi dedo, lo tengo súper cerca, ¿verdad? Es parte de mi cuerpo. Y finger es solo uno. Entonces es this, ¿ok? Hello, Dr. Smith, could you please look at this cut on my finger? ¿Puede ver esta cortadura en mi dedo? Entonces es cerca y es singular. Veamos esta. Ya para ir cerrando, solo vamos a poder hacer una y les queda la siguiente de tarea de completar. Maybe we should ask policeman for directions. Policeman significa que solo es un policía porque no dice policeman, sino que policeman. Pero no está cerca aparentemente porque, vea, por descarte, no puedo decir this porque es plural y tampoco puedo decir those porque es plural. Entonces me queda that, ¿verdad? Maybe we should ask that policeman for directions. Tal vez le podemos pedir a aquel policía la dirección, ¿verdad? Ok, 11. Was a difficult test we had last week. Vea, la semana pasada. ¿Qué tan cercano está eso? Y dice que fue, was a difficult test. This. Last week. ¿Qué dicen ustedes? This o that? That, porque si fuera this, es porque en ese momento tengo en mis manos el test. Yo diría, this is a difficult test I have. Este es un test difícil. Estoy hablando de pasado. Pero ajá, dice, that was a difficult test we had last week. Fue un examen muy difícil que tuvimos la semana pasada. Ok. Veamos, how many of the cookies, ¿está en singular o está en plural? Plural. Plural. Would you like? ¿Tú? Le dice, ok, here you are, aquí las tienes. Entonces significa que las tengo en mis manos, ¿verdad? Entonces es these. How many of these cookies would you like? ¿Cuántas de estas galletas te gustarían? ¿Dos? Ok, aquí las tienes. Entonces ese here, esa palabrita, aquí, here you are, aquí las tienes, es porque está close. Ok, my dear participants, it was a pleasure to work with you tonight. I hope to see you tomorrow and I invite you to please complete the exercise in the next page. And in the materials you will receive, you have also this complexion, this exercise to complete. It's a pronoun worksheet. So demonstrative, this, that, these, and those. So you have to fill in the blank spaces depending on which is the correct. Es similar, ¿verdad? Usted tiene que rellenar el espacio en blanco. Aquí le dan las dos posibles opciones, ¿verdad? Este está más fácil porque solo le dan two choices. So this is going to be in the material you will receive this coming Friday. Esto va a estar en los materiales que van a recibir el viernes. But now you can complete the exercise in the platform related to this topic. Ustedes ya pueden completar los materiales de o el ejercicio relacionado a esta clase en la plataforma. Okay, my dears, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, teacher, una consultita. Dígame. Tengo que ahí en la plataforma son exactamente cinco tareas, ¿sí? O trabajos en casa, ¿verdad? Son cinco. De ahí está el promedio de tareas y luego está el examen final. Mi pregunta es, ¿en cada semana yo tengo que ir trabajando, por ejemplo, la homework 1 y la homework 2? Yo ya las trabajé, ¿verdad? Okay. Pero en cada semana es una, ¿verdad? Sí. Lo que vamos viendo es una. Pero si usted puede avanzar, hágalo, no hay ningún problema, ¿verdad? Nada más que al llegar a la unidad 3, al finalizar de la unidad 3, tienen el examen de medio periodo, que eso yo me voy a tomar un tiempo la próxima semana para podérselos explicar a inicios de la próxima semana. Pero si ustedes pueden ir avanzando, no hay ningún problema. Ok, teacher. Okay. Y la última. Esta actividad que usted nos proyectó en la pantalla, ¿usted la va a subir al grupo o al grupo, verdad?
no a la plataforma. No, eso es extra y va a estar en el Google Drive, ¿sí? En el Google Drive que les comparto el acceso cada viernes. Vale, y ese Google Drive es para hacerlo nosotros en casa. Sí, para estudiar, complementar. Exacto. Ok, es teacher. Una práctica extra, sí. Ok, sí, mi teacher, mil gracias. Buenas noches a todos. Welcome. Bendiciones. See you. Bye bye. Take care.